Pero buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Gloria. Presente. Patricia Pineda. Buenas tardes. Buenas tardes, presente. María del Carmen. Buenas tardes, presente. María Lidia. Presente. Verónica Villa. Presente. Jesús. ¿Alguien me faltó? Adriana Valdivia. Adriana, sí, no, a lo mejor no me escuchaste, Adriana, fue la Ah, primera. yo creo que eso pasó. Buenas tardes. Sí. Ok, ¿cómo estamos? Bien. Muy Ahora, bien. ¿ya terminamos de revisar los materiales o no? Ya terminé yo. ¿Sí? Sí, un poco. Sí. Bueno. Yasmín, buenas tardes. Okay. Uno de tus objetos. ¿Estás ahí? Bueno, vamos a empezar con revisar lo que es lo que vamos a tener que hacer en el foro aprendiendo esta semana. Esta semana, espero que ya es viernes y sí recibir más participaciones, ¿verdad? Y vamos a tener que mencionar acerca de nuestras metas u objetivos que tenemos para el futuro. ¿Qué sueños tengo cuando yo termine la prepa en línea? A lo mejor me voy a ir a viajar. Quiero seguir estudiando la preparatoria. Quiero quiero comprarme una casa o quiero irme a Estados Unidos. Voy a visitar a mis familiares en el extranjero. O sea, son muchas, muchos sueños, muchos objetivos o muchas metas que como seres humanos nos proponemos. Aquí lo que tenemos que ver es that in this week you are going to talking about future. So you need to work with will and going to talking about your dreams, your goals, and also your wishes or interests. Yes. One thing that you want to do is to read the participation from your partners.
What is the reason? When you read the participation from, for example, Maria Lidia, read the participation of Patricia. And maybe Lidia y Patricia wants to do the same. For example, to go to visit their parents in USA. Oh, well. So Lidia y Patricia are going to share or are going to talking about this topic. That's the reason that you need to practice in the learning forum. Participate writing affirmative sentences or doing questions from one of your partners. Okay? Do you understand or not? Or more or less? No? Nada? Que participemos, ¿no? Bueno, ahí me salió que yo sí participé en el foro aprendiendo. Ajá. ¿Y qué es lo que van a hacer? Es lo que yo les decía, que tal vez Lidia y Patricia tienen el mismo objetivo de ir a visitar a sus familiares a Estados Unidos. Ah, entonces ellas dos ya van a poder entrar en una conversación porque tienen el mismo objetivo. Entonces, esa es la finalidad de que ustedes participen en el foro, que se conozcan más, no porque estén de chismosos, no, sino porque eso les va a servir, aparte de conocerse, practicar con los tiempos que se están viendo durante la semana. Eso es lo que vamos a tener que hacer esta semana. Yo les compartí, los que ya vieron y ya abrieron, espero que ya hayan visto esto, ¿sí? Que es la primera parte que les digo cómo vamos a trabajar. Les estoy compartiendo lo que son las estructuras gramaticales del presente continuo, del tiempo futuro con will, y también les estoy compartiendo con going to. Son las estructuras gramaticales que debemos de seguir. Después les estoy indicando que aquí les dije que la sesión iba a ser el día de ayer por la cuestión del día de asueto que tuvimos. Inmediatamente después, ahí les puse que tienen que hacer oraciones afirmativas, interrogativas, siguiendo la estructura gramatical, aplicando will, going to, and would to. ¿Sí? Y pues que los invitaba a que vieran las sesiones síncronas, las grabaciones, por si tenían alguna duda. Y de esta forma, cuando tengamos nosotros que participar en el foro, pues las podemos compartir con nuestros compañeros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. No, terminé de calificar todas las actividades. Les voy a encargar encarecidamente que vean en dónde se equivocaron. ¿Sí? Ahí les menciono que en lugar de ponerme 10 eventos, me pusieron 4, me pusieron 5. Yo les hice la observación que tenían que poner dates, a little information and imagine. Y pues se les olvidó porque unos no les pusieron la fecha, otros no pusieron imágenes, otros pusieron la información en español. Y luego a veces les dije, no quiero palabras solas, tienen que ser oraciones completas. Y luego me pusieron yes, no, yes, en 1960, because I want, no, y ya, fue todo lo que me dijeron. Con esas respuestas no iban a poder hacer una línea de tiempo. ¿Sí? Entonces, lean, por favor, vean en qué se equivocaron. Algunos no me están escribiendo los párrafos completos, me están escribiendo nada más tres líneas, línea y media. No leen las instrucciones porque me ponen una historia, pero pasando a lo del Happy Day, me pusieron una historia, yo creo que de más de media cuartilla,
Y para que pudieran grabarlo, no se quedaron ni a la mitad siquiera. Ni el párrafo grabaron, de tanta información que ponen. Eso quiere decir que no estamos leyendo instrucciones, ¿sí? Si las instrucciones dice, tienes que participar con pasado simple, con el verbo to be, con verbos regulares y irregulares, ocupando el auxiliar did, porque ya lo revisamos, ¿no? Tuvieron que haber puesto el presente continuo y hasta el futuro me llegaron a meter ahí. ¿Sí? Entonces, estamos por terminar la tercera semana. Ayer revisé, no tengo ninguna actividad que me hubiesen escrito. Entonces, yo espero que para el lunes que yo revise, pues todas sus oraciones y preguntas estén en el futuro. No estén en pasado o no estén en presente. ¿Sí? ¿Chicas? ¿Ok? Bueno. Sí. Ok. Hasta este momento, ¿alguna duda? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a participar. Otra vez les digo que vamos a cerrar y que tenemos que trabajar. Y pues hasta les pongo, ya se cerró el módulo, ya se cerró, se cerrará él. El foro aprendiendo el domingo a las 23:55, lo mismo que toda la semana como tal. Así es de que tienen hasta el domingo a esa hora para poder también subir sus participaciones del foro, responder sus encuestas y enviar sus actividades. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Eh? No, ninguna. ¿No? ¿No? Ok. De las actividades que tenemos escritas, que tenemos que realizar, ¿tenemos alguna duda para poder realizar? No. ¿No? Yo, Adriana. Yo participé en el foro hoy, profesora. Hice mis oraciones hablando del futuro, bueno, en el verbo de esta semana estudiaré, que esta semana, bueno, haciéndolas en afirmativo, en negativo y en forma de pregunta. Bueno, antes de que usted diera las instrucciones que ahorita está usted dando, como para entablar una plática entre compañeros, a lo que me referí con lo, a lo que entendí que habló usted en inglés. Ajá, ok, estoy revisando tus oraciones, tienen buena gramática, siguen el orden gramatical, respetas la estructura de gramática y esto te va a ayudar para que cuando tengas que hacer tus preguntas en tus dos en tu actividad 2 y responder, y también tengas que responder, tengas que formular tu pregunta para con would like to, con planning o will o con going to, ya tienes cómo seguir la estructura gramatical y no te va a costar trabajo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más alguna otra duda? Está bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? Porque vamos a seguir con otra cosa. A ver, ¿cuántas han practicado el, ahora sí, los tongue twisters? ¿Eh? ¿Ninguna? ¿No? No, no, yo la verdad no. Sí, mejor pónganos unos aquí. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver.
Es que estoy buscándoles unas conversaciones. Vamos a ver, vamos a escuchar. Ya lo encontré. No está. ¿Cómo les diré? No está tan avanzado, ¿sí? Pero vamos a escucharlo. A ver qué tanto alcanzan a comprender, ¿sí? No está tan rápido. Este es inglés británico, ¿sí? Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. This recording is from the British Council. Okay. ¿Qué entendimos? Aunque sea una palabra que hubiesen entendido, ¿qué entendieron? ¿Ninguna palabra? ¿Estás diciendo que escuché algo con atención, algo importante? Ajá. Por favor, ¿no? ¿Por qué dijo please? Ajá. Please.
Le dice, por favor, pon atención, necesito decirte algo, algo así. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué le está pidiendo? Como que hablan de un discurso, que van a hacer un discurso o un trabajo. Exactamente, le está pidiendo ayuda para escribirle a sus clientes y le pide que le mande un email, les mande un correo, ¿sí? Entonces. También hola, le dice que, hola, hola, buenas tardes. También le dice que se tome su tiempo. Ajá, sí, take your time. ¿Sí? ¿Alguien más? También dice yes, bueno, dice sí, por supuesto. Yes, of course. Ajá. Ok. Son palabras que si ustedes se fijan, dicen, híjole, es que no le entendí nada. Pero si nos ponemos a revisar, nos vamos a dar cuenta que en un momento dado, al inicio, tal vez no le entendía yo nada. Pero yo les quiero preguntar, derivado de lo que es la práctica que hemos tenido, de las herramientas que les he compartido, ¿les ha ayudado a entender un poco una que otra palabra de las que están hablando? Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, claro que sí. Bueno, lo vamos a escuchar otra vez, ¿sí? Pongan más atención. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? Ahí le dice, sure. How can I help you? Claro, ¿cómo puedo ayudarte? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? ¿Ya escucharon? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sí? A los alemanes, a los clientes alemanes. Y le dice, ¿podrías prepararme un correo? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right. I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. ¿Sí? Ahora, ¿qué más escucharon? Le dice, que que tiene que tomar unos puntos importantes y le menciona uno, que es el discurso. Le menciona, no sé si tres puntos importantes que tiene que cumplir su correo. Ajá. Entonces, ella le está pidiendo que le haga una presentación, porque va en 3 meses, tiene una presentación con los jefes. Que se tome su tiempo, que no le urge, ¿sí? Entonces, esta parte es la que ustedes también, ya sé que es la última semana, ay, maestra, ya es la última semana, usted cree que vamos a andar escuchando eso, ¿sí? Pero sí les va a ayudar mucho, les va a seguir ayudando a seguir acostumbrando su oído a escuchar inglés, y esta es la parte que para ustedes es muy importante. E inclusive, en la misma página que yo les compartí de British Council, pueden encontrar esto. Este tipo de, ahí están las 4 habilidades, reading, writing, listening y speaking. Están las 4. ¿Sí?
Okay. Okay. No. ¿Sí o no? Sí. 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 Sí, miss. Business card. Or finding the library. Listen to a conversation about the university library to practice and improve your listening skill. A ver si esta no está tan elevado. Vamos a ver. Hi. Yes. Where's the library? The library? It's next to the registration office. Sorry, I'm new. Where's the registration office? No problem. See the big building over there? Yes. Okay, so that's the lecture theater. Next to that, on the right, is the registration office. And next to that is the library. I see. Thanks. Esa estuvo más chiquita, ¿no? A ver, sí, ¿qué escucharon? De la librería y la oficina. Ajá. A ver, Verónica. Le estaba preguntando dónde estaba la librería. Ajá. Y cuando le estaba diciendo dónde estaba, también habló de la oficina. Ajá. ¿Y para dónde lo mandó? Lo mandó a registrarse, ¿no? No. Le dijo, ¿ves aquel edificio alto? A un lado está la oficina de registro, ¿sí? Y ahí vas a encontrar la librería. ¿Sí? Ok. Esta conversación estuvo más cortita. ¿Pero por qué dice sorry? ¿Esta o la otra? ¿Cuál les costó más trabajo? ¿Esta o la otra? La otra. La otra. La otra, ¿verdad? Porque está un poquito más larga, esta está un poquito más corta. Ahora, si se fijan aquí, esto que dice transcript es... Le dan clic aquí y les va a aparecer la conversación como tal en inglés. ¿Ya vieron? Y luego, después, aquí, tags, es una tarea y otra tarea. Que si aquí le damos aquí son preguntas o es algo que ustedes tienen que hacer. De acuerdo con lo que escuchan, tienen que decir, aquí tienen que colocar los eventos según como los estuvieron escuchando, como los dijeron ellos, y los tienen que colocar. Esa es una actividad. Y la actividad dos es, aquí tienen que colocar estas palabras en los recuadros de acuerdo a la conversación. ¿Eh? O sea, son actividades fáciles, pero eso les va a ayudar. Lo vuelven a poner, a lo mejor lo están escuchando y aquí, ay, pues dice tú, y ya ahí le pongo el tú, pues lo jalo y le pongo el tú, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Chicos? Sí, ¿sí o no? De hecho es como la actividad de la canción, ¿verdad? ¿Perdón? Es como la actividad de la canción. Más o menos, Sí, es lo que tienen en la plataforma. Exactamente. Y esas son actividades de listening. ¿Sí? Y es lo que tenemos que estar buscando y cuidando, más que nada. ¿Qué tenemos que escuchar? A la hora de que escucho, me va a permitir hablar. Entre más escuche, más me ayuda a hablar un poquito más. ¿Sí? ¿Ok?
¿Sí o no? Sí, Miss. Sí. No. Sí. Ok. Vamos a ver, nos damos a otra. Vamos a ver, es en un grupo de estudiantes, en una reunión, por primera vez. Esta también va a estar fácil. Recording is from the British Council. So, now you've got the important information. It's time to meet each other. Everyone turn to the people next to you and introduce yourselves. So, hi, I'm Tara. And you are? Robert. Selim. Nice to meet you. You too. Nice accent. Where are you from? I'm from Glasgow. Oh, really? My mum's from near Glasgow, so I'm half Scottish. Cool. Do you live in Scotland? No. We live in England, near Manchester. My dad's from there. What about you, Salim? I'm from Leeds originally, but I grew up near London. Are you both doing history on its own? No, I'm doing history and German. I'm doing it with maths, actually. History and maths, that's different. Yeah, I couldn't decide between arts and sciences. Maths doesn't help with remembering dates, though. And you? Esta está muy larga y no la van a entender. ¿Para qué le seguimos si no la van a entender? Díganme. Yo me quedé donde le decía que tenía una información importante que darle. Sí, es una reunión que tienen, se están conociendo. Y le dice que uno le importa más historia que matemáticas. Y alemán también. A ver, orden en a café. No, estos son 2 minutos, esto nos vamos a llevar más y menos, le van a entender. Organizing a group project, shopping for clothes. 1:13. A ver, esta vamos a ver. Hello, can I help you? I'm just looking, thanks. Excuse me? Yes? Where are the changing rooms? Over there, behind you. Thank you. Hi, excuse me again. Do you have this jumper in black? Yes, just a moment. What size do you need? Extra small, please. Here you are. How much is this? It's £29. Can I pay by credit card? Yes, you can, of course. Would you like a bag for that? Yes, please. This. ¿Le entendieron? ¿O no? No, miss. No, miss. Está comprando ropa, ¿no, miss? Sí. Al principio, bueno, entendí que al principio entró y le dijo que ella estaba mirando. Sí. Y ya después escuché que le pedía talla chica porque dijo small. Extra, extra small. Extra small, ajá. Hello, can I help you? I'm just looking, thanks. ¿Ahí qué le dice? ¿Como que le gustó mucho? No, fíjense ¿está bien. ¿Mirando? Yes, I'm just looking, estoy viendo. ¿O solo estoy viendo? Sí. Excuse me? Yes? Where are the changing rooms? Over there.
A ver, ¿qué oyeron? Disculpe, ¿tiene una prenda? Bueno, le está preguntando por una prenda. El área de las blusas. Uh-huh. ¿Sí? Thank you. Y le dice, por allá, over there. Thank you. Hi, excuse me again. Do you have this jumper in black? Yes, just a moment. What size do you need? ¿En qué color se la pide? ¿En blanco? En blanco. Ah. En black, negro. ¡Negro! 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 White es blanco. Black. Black es negro. Es negro. No, ahora sí. En negro. No, 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 no. No, estamos... Verónica. Y parecemos borreguitos, ¿no? Todos black, rosy, black, blanco, ¿no? Y yo black, no, negro. Pues yo digo que blanco, ¿verdad? No, no. Extra small, please. Here you are. How much is this? ¿Qué le pregunta? ¿Que si la tienen, chico? No. Le dice, how much? Ajá. How much? ¿Cuánto cuesta? How much it cost? A ver, repítanlo. How much? How much? How much? How much? How much cost? How much cost? How much cost? How much it cost? ¿Cuánto cuesta? How much es de cuánto? How much? Le dice el pronombre it. Porque se está refiriendo a una prenda, ¿sí? How much it, y luego le dice, cost, de costar, cost. Cost. How much it cost. How much it cost. It's £29. Can I pay by credit card? ¿Qué le dice? 29. ¿Ah? ¿Y qué más? Ay, ya no escuché. 29 cuesta. Sí, pero ¿qué le dice? Can I pay with credit card? Ah, que si va a pagar con tarjeta o en efectivo. With credit card. Si tiene tarjeta. Tarjeta de crédito. Que si puede pagar con tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Can I pay with credit card? ¿Sí? ¿Ya ven cómo les hace falta practicar los trabalenguas y escuchar más música? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí la escucho, pero... No lo entiendo. Sí la escuchamos, maestra, de verdad que sí. Ahora sí me hice. Hasta la cantamos y todo, pero ¿qué tal invocamos algo? De que la cantamos. Ay, Dios. A nuestro inglés.